En las instalaciones de la Coordinación Zonal 1 de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, este miércoles 4 de mayo se desarrolló el Gabinete Zonal Extraordinario con el objetivo de dar a conocer los avances del proceso de simplificación de trámites, en el cual se contó con la presencia de Cristian Castillo, consejero de Gobierno y presidente del Comité de Simplificación de Trámites. Lo que al presidente le preocupa es que estos trámites sean lo más simples posibles, y el presidente siempre ha sostenido que el mejor trámite es el que no se hace. Y de hecho, en esta materia hemos ido eliminando un conjunto de procedimientos y de trámites que hacíamos la vida engorrosa a los ciudadanos o dificultaban la forma de vida de los ciudadanos. Castillo informó que en el 2015 se simplificaron 413 trámites, de ellos 200 en línea. En total, 50 instituciones del Estado actualmente prestan sus servicios mediante este proceso. Estos 200 trámites que ahora se hacen en línea, por los cuales ya no hay que acudir a ninguna ventanilla, han hecho que solo el año pasado 8 millones de ecuatorianos dejen de acudir a una ventanilla pública en todo el país. 8 millones de ecuatorianos es un número importante, ¿no? 8 millones de personas que dejaron de ir a una oficina, por lo tanto dejaron de gastar en el bus, en el taxi, en la gasolina, en el parqueo y tal. Adicionalmente, Castillo mencionó que con la simplificación de trámites realizada en el 2015, se logró generar un ahorro de 20 millones de dólares para los ciudadanos. Cálculo estimado más ajustado que nosotros tenemos a lo que gastó o lo que gastaban los ecuatorianos antes de que estos trámites sean simplificados. 20 millones, como digo, que dejaron de gastarse en bus, en gasolina, en parqueo, y que, bueno, el ciudadano puede gastar en cualquier otra cosa. 20 millones de dólares que dejaron de malgastarse y que pueden destinarse a otras actividades. Se espera que en el 2016 se simplifiquen alrededor de 421 trámites adicionales de los procesos que actualmente se están resolviendo, lo cual genera un ahorro para el Estado y los ciudadanos. Nosotros esperamos que el ahorro sea de alrededor de 50 millones de dólares para los ciudadanos y esperamos que 38 millones de ciudadanos dejen de acudir a la ventanilla, exagero. 38 millones de interacciones que antes se hacían de manera presencial, ahora se harían en manera digital. O sea, por lo tanto, habrá menos congestión en las ciudades, menos caos, menos filas, menos pérdida de tiempo haciendo una cola. Dentro del proceso de simplificación también existe la eliminación de requisitos, como son las copias notariadas y la copia de cédula o certificado de votación. Y gracias a la tecnología, gracias a los esfuerzos del Ministerio de Telecomunicaciones, de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, del propio Registro Civil y del Consejo Nacional Electoral, ahora esta información está en una pantalla que el servidor público constata y verifica, de manera que ya no tiene que pedir copia de nada. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elian España.